Bienvenidos a Bowler, señores. Bienvenido, tenga fichas de póker. Saludos del alcalde Narlandi. Pasen por el Salón El Dorado y consigan una fortuna. Acuérdense de votar. Es la ciudad de Narlandi. Hagamos que siga así. Con cuidado, señor. Bienvenido a Bowler. Gracias, hijo. Aquí tiene. Saludos del alcalde. ¿Y por qué me da el alcalde fichas de póker gratis? Faltan dos semanas para las elecciones. Este es el modo del alcalde de asegurarse de que recuerda su nombre en el momento de votar. ¿Votar? No puedo votar. Ni siquiera vivo aquí. Solo he venido a ver a mi hija y a su marido. Bien, tiene familia aquí. Eso es lo mismo que la residencia. Bueno, no se olvide de votar. Es Narlandi. Es lo que siempre había pensado. Jeff Rose está lleno de zumo de pepinillos. Soy el capitán Orange Hayes de los Rangers de Texas. Resulta que ese hombre al que acaban de llenar de agujeros es mi yerno. ¿Puede decirme dónde puedo encontrar la oficina de su periódico? Sí, por la esquina a la derecha. ¡Papá! ¡Capitán Hayes! Cariño, oye. ¿Qué estás haciendo tan lejos de Texas? ¿Por qué no nos avisó de que iba a venir? Bueno, pensé en daros una sorpresa. No había vuelto a veros desde que os casasteis. Hace unos años que me retiré de los ranchos. Ah, y te sientes solo. Un hombre no puede abandonar sin más. No puede quedarse sentado escuchando cómo se endurecen sus arterias. Quiero un poco de acción, viajar, que mi sangre se mueva. Bueno, estamos muy contentos de verle y puede quedarse tanto como quiera. Gracias, Jeff, gracias. Vaya, parece que tenéis mucho trabajo por aquí. Pero dime una cosa, hijo. ¿Qué son esos carteles de Se Busca tuyos que hay por la ciudad? No son carteles de Se Busca, papá. Son carteles de campaña. Jeff es candidato a la alcaldía. Pues por cómo llenaban esa imagen tuya de agujeros, yo diría que no te quieren. Bueno, el alcalde Landy es un oponente muy listo, capitán. Es el dueño de casi toda la ciudad y la dirige desde el Salón El Dorado. ¡Vaya! ¡Charlie! ¿Cómo estás, amigo mío? ¡Sheila, querida! ¡Tan encantadora como siempre! ¡Vaya! ¿Cómo estás? Hace un par de minutos ha llegado un tipo en la diligencia. Un tipo viejo. Ha dicho que era miembro de los Rangers de Texas. Y Jed Rose es su yerno. Bueno, si es viejo, no debería preocuparte, Clyde. Y si no vive aquí, no puede votar por Jeff, así que a mí no me preocupa. Nar, ¿has visto esta nueva edición de Sentinel? Aparecen todos tus antecedentes, los míos también. Y también los tuyos, Clyde. Todos los hechos, las cifras, las fechas, todos los gráficos, los sobornos, todos los impuestos ilegales. Vaya, dice que yo no soy un buen juez. Dice que soy culpable de incapacidad mental, sea lo que sea. Significa que eres una cuba de whisky andante y que compraste el cargo de juez de paz hace años a Charlie Reeves. Pero sigo teniendo mi oficina. Solo porque yo te mantengo en ese puesto, no lo olvides, señoría. Y ahora, ¿por qué no cierras la boca? Está bien, cerraré la boca. Sabes, un hombre inteligente que es hábil con las palabras es un oponente duro. Pero si empieza a embadurnarte con la verdad, es mortal. Sí, pero ¿y si este periódico llega al despacho del gobernador? Mantengamos la calma. Recoge todas las copias de esto que hay en circulación. Cómpralas, róbalas, cógelas, pero consíguelas. Llevo mucho tiempo avisándote. Le has dado demasiada cuerda a ese tipo del periódico. Pero los viejos métodos lo arreglan todo. No, Clyde. Yo no soy el tipo de hombre que utiliza la violencia cuando es suficiente con un poco de sutil persuasión. ¿Por qué no reúnes a tus ayudantes y le haces una pequeña visita al señor Rose? Has arrastrado a ese Landy por el fango. Bueno, si quiere una batalla, se la daremos. Yo pelearé y ayudaré. Me hará bien. Necesito un poco de acción. ¿Ha venido por algún asunto de la ley, sheriff? No, solo somos simples ciudadanos. Hemos venido a decirle que no estamos de acuerdo con su estilo de política de difamación e insultos. Y no queremos que publique nada más.
nada. Espere un momento, sheriff. No puede interferir en la libertad de prensa. Usted no se mete en esto, charlatán. ¿Charlatán? Escucha, joven. Ni en tu mejor día podrías enfrentarte a mi compañía. ¡Papá! ¡Papá! Vámonos de aquí. Jeff, Jeff. Jeff, Jeff, debería rendirte. Landy es demasiado poderoso y demasiado peligroso. Quizás ordene al sheriff que utilice su pistola. Por eso tenemos que luchar contra él y vencerle. Jeff, debes atarte tu propia pistola y enfrentarte a él a su manera. Capitán Hayes, sé que los tiroteos eran necesarios en la época en que usted era miembro de los Texas Rangers. Pero si queremos que el oeste progrese, tenemos que aprender a librar nuestras batallas con ideas y palabras. Hijo, parece que tú te has quedado sin palabras. Tal vez Hannah tenga razón, tal vez debería rendirme. Mucha gente se alegró al ver que me presentaba contra Landy, pero ninguno movería un dedo para ayudarme. Yo sé de un puñado de hombres. Solo tres. Que podrían arreglarle las cuentas a Landy y a su banda. ¿Quiénes son, capitán? De las pistolas más rápidas del oeste. Grandes jinetes. Hábiles exploradores. Que sirvieron conmigo en el río Brazos. Y que llevaron la ley y el orden al estado de la Estrella Solitaria. El orgullo de los Rangers de Texas. En primer lugar, escribiré a Abilene, a Nash Crawford. Su pistola era más rápida que los movimientos de un puma, más veloz que el coletazo de un perro de las praderas. Intente coger su pistola y morirá antes de rozar el cuero. ¡Vaya, abuelo! ¿Fue así exactamente el tiroteo con Sam Best? Bueno, por supuesto, el salón no estaba tan lleno de cosas como esto. Recoged antes de que lo vea vuestra madre. Y la pistola que llevabas en los Texas Ranger era igual que esta, ¿verdad, abuelo? Es un poco más pequeña que un Colt 45, como una pistola de emboscada. ¿Qué es una pistola de emboscada? Venid y os lo contaré. Tú siéntate ahí. Recuerdo que estaba pasando el invierno a orillas del río San Saba en aquel momento. El capitán me envió a buscar un tipo buscado por asesinato y robo de caballos. Pero, muchachos, allí fue cuando probé por primera vez una pistola de emboscada, ¿veis? ¿Qué ha sido ese estruendo que he oído aquí hace un minuto? Oh, ha sido culpa mía, un accidente con la lámpara. Supongo que los Texas Rangers acaban de ganar otra batalla contra toda probabilidad. Vamos, chicos, es hora de vuestra siesta. ¡Oh, mamá! El abuelo iba a hablarnos de aquella vez. Vamos, haced lo que dice vuestra madre. Papá, sé que tu intención es buena, pero tienes que dejar de llenar las cabezas de los niños con esos espeluznantes cuentos de hadas sobre luchas contra ladrones de caballos e indios. ¿Cuentos de hadas? Esas cosas ocurrieron de verdad. Y aún no les he contado las historias más sangrientas. Después enviaré un telegrama a Kansas City, a Jason Fitch, el segundo mejor pistolero y el mejor explorador de los Rangers. Tiene ojos de halcón durante el día y ojos de búho por la noche. Capitán, no persiga a esos dos tipos. Están a una milla de distancia, pero sé que son comanches. El grande es un jefe, lo sé por la señal de su frente. Veo la punta de una pluma que sobresale por detrás de una roca más hacia el sur. Es la pluma de un papamoscas de cola de tijera. Y debajo de ella hay otro comanche. ¡Oh, señor Fitch! ¡Los pieles rojas nos han tendido una emboscada! Señor Fitch, debió de ser un maravilloso explorador para reconocer a todos esos terribles indios desde tan lejos. Hacen falta ojos de águila, señora Fletcher. Soy la señora Murphy.
Oh, sí, es usted la señora Murphy, no la señora Fletcher. Vaya, es usted una preciosidad. Señor Fitch, a veces es usted demasiado atrevido. Una vez me enfrenté a tres tipos por una mujer como usted. ¡Señor Fitch! Era una mujer de bandera, una preciosidad. Igual que usted. ¡Señor Fitch! ¡Señor Fitch! ¡Señor Fitch! Búscate tu propia mujer. Acaba de llegar este telegrama para usted. Ha muerto alguien. No tiene el borde negro. Vamos a verlo. Dígame lo que pone, señora Murphy. Necesito mis lentes de aumento para leer. Pone brazos. ¿Brazos? Es la antigua palabra clave de nuestra compañía. Significa problemas. Ceñíos las pistolas y poneos en camino. ¿Qué más? ¿Qué más pone? Solo una dirección. Sally's Mine, en Feeder Wash, al sur de Boulder, Nevada. Firmado Capitán Oranjeis. Capitán Oranjeis, nuestra vieja compañía vuelve a la acción. Tengo que partir hacia Nevada. Le ayudaremos a hacer el equipaje. ¿Cómo puedo ayudar al Capitán Hayes? ¿No se siente con fuerzas? Claro que me siento con fuerzas, para eso y para mucho más. Pero Nevada está muy lejos de Kansas City. No tengo caballo, ni artillería, ni siquiera dinero para hacer el viaje. Bueno, tal vez cuando no aparezca, el capitán piense que estoy muerto. Tal vez debería estarlo. Buenas noches. Entra, estás en tu casa. Un chico te acaba de traer este telegrama. ¿Quién demonios me envía un telegrama? ¿Qué dice, papá? ¡Brazos! ¿Eso es todo, brazos? No, también hay una dirección. Sally's Mine en Feeder Wash, al sur de Boulder, Nevada. Está firmado por el Capitán Oranjeis, mi antiguo capitán de los Texas Rangers, Sally. Me necesita. Quiere que vuelva a la acción. ¿Problemas, tiroteos y luchas? ¡Brazos! Es la vieja palabra clave. La usaban siempre para reunirnos. Bueno, es una especie de reunión. Papá, hace años que no tienes noticias del Capitán Hayes. Todos los hombres de nuestra compañía acudirán cuando oigan la palabra brazos. Pero vuestra compañía está disuelta, está distribuida por todo el país, retirada. Ningún Ranger se retira del todo. Pero Nevada está terriblemente lejos. Sí, bueno, también tuvimos que recorrer mucho camino hasta Nueces, pasando por Fort Clark y subiendo el río Devil. Y después al lago Beaver para atacar a los Kickapoos, pero lo conseguimos. ¿Cómo vas a comer y dormir durante el camino? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Oh, he ahorrado un poco. ¿De qué? De no gastar. Si te has decidido, solo puedo darte un beso de despedida y desearte buena suerte. Sí, señor. Cargaré todo el equipo en mi caballo. ¡Papá! ¿Qué? Tú no tienes caballo. Por último, pero no por ello menos importante, avisaré al caballero George Agnew. Le llamamos caballero debido a su carácter intachable, sus educados modales y su impecable aspecto. Te lo advierto, caballero George. Mantente alejado de este salón para siempre. Maldita sea, Mac. Voy a echar de menos tu salón. ¿Sabes? Cuando alguien me cae bien, me aferro a él. Pues yo te estoy echando de aquí. Aquí tienes tus cartas. Y no vuelvas a intentar utilizar esa baraja trucada. La próxima vez acabarás lleno de agujeros.
Así que han vuelto a pillarte jugando un póker sospechoso con las cartas, ¿eh, George? Sheriff, estaba jugando limpio. He ganado con todas las de la ley. Podría haber usado este as o este dos, pero los doses no eran comodines. Vamos, Mark, no te he echado solo para hacer ejercicio. Max se ha equivocado. Lo único que he hecho ha sido estirar la mano para coger mi armónica. Aquí está. Te tocaré una pieza. George, creo que lo mejor será que te vayas de aquí. ¿Por qué no te vas a casa a dormir un poco? No tengo a dónde ir, Fran. He estado durmiendo en el salón de Mac. Bueno, si necesitas una cama, podría meterte en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Por qué? Por casi todo. Por incitar a la violencia, por ensuciar las calles. Venga, vamos. Oh, no quiero que te tomes tantas molestias, Fran. Me buscaré otro salón. George, ya has utilizado todos los salones del territorio de Oklahoma. Bueno, seguro que están construyendo uno nuevo por aquí cerca. ¡George! ¡George Agnew! ¿Qué? Tengo un telegrama para ti, George. ¿Quién demonios me enviará un telegrama? Veamos. ¡Sí! ¡Brazos! ¿Qué quiere decir? ¡Me buscan! Bueno, eso a mí no me sorprende en absoluto. ¿Quién? Los Texas Rangers. Mi antiguo capitán quiere que vaya a Nevada. ¿Sabe? Tengo que conseguir un buen caballo y cabalgar hacia allá. ¡George! ¡No puedes llevarte esa mula! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¡Brazos! ¡Sí! ¡Brazos! ¡Sí! ¡Brazos! Vaya con el viejo jamelgo, que se me lleven los demonios. Es la primera vez que veo un asno montando a otro. ¿A quién te atreves a llamar asno, eh? ¿Viejo saco de musgo? ¿Estúpido pellejo de vaca? ¡George! ¡Nas! Me alegro de volver a verte. Me alegro. ¿Está respondiendo a la llamada del capitán? Sí. Pensé que necesitaba un puñado de buenos luchadores, pero no sé qué pensar si te ha llamado a ti. Viejo estúpido. ¿Quién atrapó a aquellos dos ladrones de ganado en Bandera County? Fui yo. Yo los había desarmado antes. George, tienes mal aspecto. Estás bastante feo y has engordado. Tú tampoco has envejecido muy bien. ¿Y quién te ayudó a subir a ese caballo? Debes de tener por lo menos 95 años. Mi revólver no necesita la ayuda de nadie. Ah, eso es lo que cuenta, sargento. Entonces vamos allá. ¡Sí! ¡Brazos! Jason. George, eres una alegría para mis cansados ojos. Pues debes de tener los ojos muy cansados, Jason. Yo soy Nash Crawford. Claro, te reconocería en cualquier parte, Nash. Pelo rojo, erguido como un palo de escoba, con una cintura estrecha como la de una chica. Está claro que el capitán ha llamado a los mejores hombres de la antigua compañía. Y al capitán no le gusta que le hagan esperar, así que vamos. I'll tell you of some trouble that happened once to me. Our captain, he informed us one dark and stormy night. Before you reach the river, boys, you'll have yourself a fight. The weather is a dip. The rain came down like stones. The wind was even cold and wet. Give the yell, my feeling at that minute, no mother's son can tell. Odio tener que decirle esto, señor. Sé que son sus mejores hombres, pero estoy preocupado. ¿Qué quieres decir, hijo? Son un poco mayores, ¿no cree? Sí, supongo que sí.
pero quizá yo también lo sea. Muchacho, un hombre nunca se ve a sí mismo de verdad hasta que ve a sus viejos amigos. ¿Qué vamos a hacer, capitán? Bueno, no voy a decirles cómo me siento. Está claro que son viejos, ya no les queda mucho. Pero han demostrado ser rangers al responder a mi llamada. Solo necesitan algo que les necesite a ellos. Algo que tengan que hacer. Conozco esa sensación. Ojalá no hubiera dejado que se metiera usted en esto. Deja de preocuparte, Jeff. Vamos a conseguir que seas elegido alcalde. Muy bien, sargento. Convoque una reunión. Ya habéis oído al capitán. A formar. A formar, cabezas de chorlito. Yo ya estoy formando. Bien, formad en línea recta. Perfectamente reunidos y formados. Muy bien, hombre. ¿Sabéis por qué os he reunido aquí? Sí, para expulsar a un alcalde fanfarrón y a su banda de embusteros. Propongo que montemos y acabemos con ellos esta noche. Espera, Nash, espera. Veréis, Landy tiene el apoyo de un juez corrupto y de un sheriff pendenciero y sus ayudantes. Pues si no son más de 20, acabaré yo mismo con ellos, capitán. Esperad, esperad, muchachos. Si se llega a un enfrentamiento, podría ser una batalla muy dura. Hace años que no estamos juntos, deberíamos ponernos en forma. Sabéis, tal vez algunos estemos un poco oxidados. Yo no estoy oxidado. Desenfundo mis pistolas casi a diario. Estoy entrenando a un par de jóvenes en Abilene. Creo que no se ha enterado, capitán. Me he estado haciendo un nombre de un extremo a otro del territorio de Oklahoma. ¿Cree que llevar estas gafas me hace más lento? Pues no es así. Me hace mejor en otros aspectos. Puedo oler lo que un hombre pretende hacer. Puedo oír el estornudo de una pulga. ¿De verdad? Está bien, muchachos. Eso está muy bien, pero estamos perdiendo el tiempo. Solo queda una semana para las elecciones. Jeff, ve esta noche a la ciudad. Y dile a Landy que tiene hasta mañana por la mañana para marcharse. Junto a los granujas de sus amigos. Y si no aceptan la advertencia, el capitán Hayes y sus rangers vendrán aquí al amanecer dispuestos a un tiroteo. Oh, me decepcionas, Jeff. Creía que estabas totalmente en contra de la violencia y los tiroteos. No creo que haya nada de eso. Creo que se irán. ¡Texas Rangers! Son unos tipos muy duros. Tal vez debería emitir una orden judicial contra ellos. Por lo tanto, el pueblo de esta ciudad declara que todos los alborotadores que tengan la intención de hacer... ¿Por qué no te guardas eso para la próxima decisión del Tribunal Supremo? Ve a acabarte la cerveza, ¿quieres? Oh, gracias. Dijiste que ese viejo no te causaría ningún problema. Es solo un farol. Jeff Rose nunca aprobaría la guerra abierta. ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar ahí sentado y a dejar que los rangers entren libremente? Ex-rangers, Clyde. Aquí no tienen autoridad. Claro, claro. Dejemos que entren libremente, pero si alguno de ellos causa problemas, tú tienes la obligación de sofocar cualquier intento de tiroteo en las calles de nuestra honrada ciudad, Sheriff. Así se habla, Nat. Les esperaremos en la calle principal. Thank you.
de los Texas Rangers, señor. ¿Recibió usted mi ultimátum? Capitán, no puedo creer que hablara usted en serio. Siento una gran admiración por la reputación de los Rangers, pero me parece que usted no tiene ningún tipo de autoridad militar y desde luego no en el estado de Nevada. Es la resolución legal, sección 4, artículo 2. Por tanto, todos los hombres conocidos como... Está bien, juez. Estamos aquí como una compañía privada de vigilantes, señor alcalde. Para preservar la ley y el orden. Y para asegurar unas elecciones honestas. ¿Y cómo pretende hacer eso, señor? Expulsándole a usted y a sus socios de esta ciudad. Por la fuerza, si es necesario. Capitán, como ve, estamos desarmados. Les daré un minuto para que se marchen. Oh, capitán. Esta es una ciudad pacífica, de ley y orden. No queremos un derramamiento de sangre en nuestras calles. Bien, ¿por qué no resolvemos esta evidente maniobra electoralista de un modo deportivo, eh? ¿Por qué no celebramos un concurso de tiro? Los perdedores abandonarán la ciudad. Ahora seleccionad a vuestro mejor tirador y al más rápido. Cuando grite desenfundad, ¡coged las pistolas! ¡Preparados! ¡Desenfundad! Bueno, capitán, si quería un duelo justo, yo esperaba que él contara antes. Dejadme a mí. Yo desenfundaría más rápido que usted el mejor día de su vida, sheriff. Ese es mi yerno, idiota. Capitán, me temo que usted y sus hombres han sido víctimas de un mal consejo. Boulder es una ciudad amigable y pacífica. Y ahora, si quieren entrar todos a El Dorado, les invitaré a un trago. Eso lo he entendido mejor. ¡Formad filas! ¡Retiraos y agrupaos! Ah. Bueno, Jeff, es como tú decías. El oeste ha cambiado. Las cosas ya no son como antes. Desde luego que no. Intento, y es mucho más de lo que cualquiera en esta ciudad ha tenido el valor de hacer. Gracias, señora. Señora no, señorita. La señorita Cassie McGeer. ¿Cassie McGeer? ¿La famosa cantante y bailarina? Ajá. Vaya, una vez pagué $2 en Topstone para ver su actuación. Maldita sea, la vi una vez en un salón en Tulsa y no cabía una sola persona más en aquel lugar. Todas querían verla de cerca. Oh, qué agradable es encontrarse con viejos amigos como estos. ¿Puedo ofreceros un trago? No, creo que no deberíamos. Capitán, ¿va a rechazar otro trago? Bueno, de todas maneras, el alcalde Landy no aprueba que nadie entre en mi local, capitán. Bien, en ese caso, señorita McGeer, aceptaremos su oferta encantados. Bien. ¿Cantante, bailarina y con su propio salón?
Vaya, es usted una preciosidad. Nunca había tenido el honor de servir a toda una compañía de Rangers. Hace bastante que no estamos en los Rangers, casi. Supongo que fue evidente cuando desenfundé frente al sheriff ahí fuera. Bueno, hubo una época en que eras la pistola más rápida del oeste, Nash. Muchas gracias, capitán. Pero creo que ahora solo soy... Bueno, soy el mayor charlatán. ¿Sabéis? Ni siquiera disparé. No estás solo, sargento. Lo único que he desenfundado en los últimos años ha sido mi bocaza. Oh, vamos, no quiero que nadie hable de ese modo por aquí. No os he invitado a entrar para celebrar un velatorio. Solo quería que supierais que hay gente en esta ciudad que está realmente orgullosa de lo que habéis intentado hacer. Es una vergüenza que un mocoso como Landy esté presionando a una preciosidad como usted. Esperaba que Jeff le venciera en las elecciones de la próxima semana. Y voy a seguir esperando hasta que Landy esté acabado del todo. O hasta que me pegue un tiro. Incluso entonces tendrán que aporrearme como una estaca. Porque soy demasiado tozuda como para dejarme caer. ¡Hija! Habría sido una Texas Ranger estupenda. Susceptible como una serpiente. Y con una buena dosis de locura. Si una mujercita como esta sigue perdiendo y luchando, ¿qué hay de nosotros? Jason tiene razón, solo hemos perdido la primera escaramuza. Ningún hombre equivocado puede enfrentarse a un hombre que hace lo correcto y que no se rinde. Está bien. En primer lugar, quiero deciros que os estoy muy agradecido por el modo en que respondisteis a mi llamada, rápido y lealmente, sin preguntas. Os lo agradezco. Pero quiero disculparme por hacerlo. Veréis, había olvidado que os habíais retirado con honores de los Rangers para emprender una nueva vida por vuestra cuenta, porque estabais cansados de las armas y las peleas. No es así, capitán. Acabamos con todos los indios malvados y forajidos de Texas. Acabamos con nuestro propio negocio. No nos retiramos, solo nos quedamos sin nada que hacer. No. No, hubo una época en la que podríamos haber enderezado la ciudad. Pero debemos aceptarlo. Ahora estamos para el arrastre. Y yo... Bueno, yo... He sido un viejo insensato al haceros venir hasta aquí para perder el tiempo. Capitán, ¿ha terminado su discurso? Sí, he terminado, Nash. A menos que alguien necesite ayuda o dinero para volver a casa. Yo no voy a volver a casa, todavía no. No hasta que haya hecho lo que he venido a hacer. No he vuelto a casa con el rabo entre las piernas en toda mi vida. Y soy demasiado viejo para adquirir nuevas costumbres como esa. Espera, Nash. No, capitán. Usted siéntese y respete mis privilegios. Espera un minuto. No me superas en rango. Eres solo un sargento primero. Le supero en edad. 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 Es lo único que tenemos a nuestro favor, ¿no es lo que ha dicho? Sí. ¿Sabéis? Hoy se han reído de mí ahí fuera. Es una sensación que nunca había sentido. Y os aseguro que no es algo que encaje conmigo. Bueno, casi le ganas, Nash. Él casi puede llevarte rápidamente a la tumba. Hay que aceptar lo que el capitán ha dicho. El tiempo lucha en contra y seguramente nos ha vencido. Está bien, somos un poco más viejos. Pero aún no estamos muertos. Un hombre está muerto cuando ya no sirve para nada. Sí, sé a qué te refieres. Escuchad, nosotros todavía servimos de mucho. He estado sumando nuestra edad y calculo que hay unos 275 años de sentido común luchador en esta compañía si los ponemos todos juntos. Podemos acabar con ese Landy y su banda si lo hacemos bien, con la artillería apropiada. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar? Utilizaremos nuestro ingenio. Bueno, tal vez también se haya oxidado. ¿O no habríamos venido aquí corriendo como un puñado de jovenzuelos? No fue así. Vinimos aquí corriendo porque nos necesitaban. Cogimos nuestros cuchillos Bowie, nuestras sillas de montar y nuestros Colts. Y hay una cosa que se nos olvidó coger. Nuestro ingenio. Está bien, Nash, pero solo falta una semana para las elecciones. ¿Qué has pensado? Capitán...
¿Recuerda cómo detuvimos a esos jugadores fanfarrones en Jimmy Butte? Sí. ¿Y cómo engañamos a esa gran banda de ladrones de ganado en la frontera? Sí, artimañas y engaños. La vieja teoría, divide y vencerás. Eso es, entrar en el campamento enemigo y roerle las tripas sin que se dé cuenta. ¿Sabéis? Podría funcionar aquí. Tengo una idea. Alta como un caballo, fuerte como un toro y resistente como un cerdo. Y yo le dije, serán 30 días o 30 dólares. ¡Eh! ¿No es ese uno de los viejos chiflados que vinieron hoy a la ciudad? Es al que le volé el sombrero. ¿Qué es lo que pretende dando vueltas por la ciudad como una mula bizca en mitad de una tormenta? Tal vez ha venido para igualar el marcador. No encontraría su pistola ni a plena luz del día. Me voy a la cárcel. Tú cruza y enrédale con un poco de tu charla legal. Bueno, yo... Espera, Clyde. Tú eres el agente del orden. No tiene nada contra ti. Venga, vamos. Pero... Hola. ¿Es usted uno de los rangers que vinieron hoy a la ciudad? Bueno, supongo que podría decirse que sí. ¿Está buscando a alguien? No, a nadie en particular. Bueno, me ha parecido que estaba siguiendo al sheriff. Usted parece que tiene malas pulgas. Supongo que no simpatiza con la ley de esta ciudad, ¿eh? Bueno, tal vez. Bien, estoy siguiendo al sheriff de cerca. Ya no soy un buen tirador. Tengo que llegar a la distancia correcta con la luz adecuada y todo eso. Y tarde o temprano, le mataré. Señor, resulta que está usted hablando con el juez Amos Polk, legalmente constituido para ordenar que todos los criminales y pistoleros rebeldes sean colgados. ¿El juez Polk? Vaya, me alegro de que sea usted. Es Caldelandi, ¿verdad? Bueno, estamos... estrechamente asociados, sí. El alcalde me ha contratado para hacer ese trabajo. Pero eso es imposible. No, el alcalde es un político inteligente. Sabe que el sheriff no le ayudará a salir elegido. Y sin el agente del orden y sus pistoleros, la ficha del alcalde estará más limpia. Y podrá elegir a un nuevo y flamante sheriff. Pero Landy no... Pero... ¿Por qué usted? Bueno, acabo de llegar y tal como he llegado, me iré. Landy no me tendrá por aquí y no me deberá nada. Excepto un buen puñado de dinero para mi bolsillo. ¡Es mentira! Landy no haría eso. Ese viejo buitre está mal de la cabeza. Tal vez el viejo esté mejor de lo que tú piensas, Clyde. Tal vez solo dejó que le ganaras hoy para hacer que bajaras la guardia y cogerte desprevenido. Bueno, supongo que van a ver a Landy. Lo has conseguido. Han mordido bien el anzuelo. No, no, Clyde. No. No quiero que dispares a un viejo como ese. Pero va por mí. Se lo ha dicho a Amos. ¡Es cierto! Pero, ¿qué te preocupa? Ya has demostrado que eres más rápido que él. ¡Pero está siguiéndome! Ya te han seguido antes. Nar, deja que acabe con él. Se lo pondré muy fácil. Me acercaré y dejaré que desenfunde primero. No. No es un rival para ti, Clyde. Además, la ciudad ya se ha reído de él. Verás, Clyde, ahora están de tu lado, pero si le matas, se volverán contra ti. Les dejará un mal sabor de boca justo antes de las elecciones. ¿Estás dispuesto a dejar que vaya por mí? Clyde, deja que te lo explique de este modo. Si le matas, tendré que quitarte esa pequeña estrella y buscarme un sheriff al que le guste más la paz.
¿Vas a subir o a verlo, Steel? Me lo estoy pensando. Ya me he gastado la paga del mes y la mitad de la próxima. Nunca me habían tocado tan buenas cartas. Eres demasiado bueno para mí, amigo. Una racha así no es natural. Solo lo veo. Pareja de ases y rey. Yo tengo pareja de ases con un 4. Bueno, supongo que me habéis superado. Sabes cuándo perder, ¿verdad, compañero? Espera un momento. Has abierto tú, si no recuerdo mal. Sí, ¿por qué no nos enseñas tu mano? ¿Y eso por qué? Ya os he dicho que me habéis ganado. Está muy claro por qué no querías enseñarnos las cartas. Tenías 3 ases. No sé dónde estaban. Es fácil. Tú has barajado y repartido. Y yo he cortado. Bueno, no quisiera interrumpir una buena partida de póker por una quisquillosa discusión sobre las reglas, pero 7 ases en una baraja. Son demasiados ases. ¿Una baraja defectuosa? A ti te ha ido muy bien. Hasta ahora. ¿Estás diciendo que he trucado la baraja? Exacto. Ahora tenemos un ayudante en el suelo y 3 en el aire. Muy inteligente, George. Me alegro mucho de que no te pillaran haciendo tejemanejes con las cartas. Eran blancos fáciles. Podría haber puesto 10 ases en esa baraja, pero no quería alardear de mi talento. Espero que funcionen estos trucos. Pero Landy sabe que todavía estamos en la ciudad. No cree que estemos haciendo nada que ponga en peligro su seguridad. Bueno, Nash todavía está siguiendo a ese sheriff. Eso no le preocupa en absoluto. No es su pellejo. Ya ha visto una demostración de mi rapidez. Tal vez se imagine que estamos pensando en algo. Sí, pensar en una cosa que pondría nervioso al alcalde. No puede grabarlo, no puede impedirlo y tampoco saber cuándo lo está haciendo alguien. Eso va a salir muy bien. Y aún nos quedan 3 días para las elecciones. Bueno, ya es hora de que vaya a hacerle otra pequeña visita al sheriff. Me imagino que ahora me ve siguiéndole incluso mientras duerme. Es decir, si es que consigue dormir. ¿Y qué hay de Jason? ¿Se ha ocupado ya de su misión? Oh, sí. Supongo que ahora mismo estará prendiéndole fuego al faldón de la camisa del juez Polk. ¡Es usted muy generoso, Jason! Bueno, ¿no se tiene a menudo el honor de beber con un famoso juez? Nombrado por el gobernador en persona. Le contaré un secreto, Jason. No fui nombrado por el gobernador. Pagué $10 por mi cargo, 2 pieles de búfalo y una caja de whisky. No. Vaya, esta sí que es buena. ¿Por qué no compró la alcaldía? ¿Para qué quería ser juez? Bueno, quería estar donde más bien pudiera hacer por el pueblo. Y vaya si lo hice, porque no llevaba aquí 2 días cuando saqué de la cárcel a 10 de mis mejores amigos. Eso es hacer el bien. Un hombre que hace el bien así se merece una medalla. Es una vergüenza que el alcalde Landy quiera ensuciar una reputación tan buena. ¿El alcalde Landy? ¿Qué es eso? No puedo quedarme quieto ante una cosa así. Le diré una cosa, señoría. ¿Por qué no me vende su cargo y se va antes de que le haga eso? Le daré $100 por él. Eso supone un beneficio de 1000%. Narlandi no puede hacerme eso. Me necesita. Tomé algunas decisiones bastante difíciles por él. Vaya, una vez incluso hice que colgaran a 2 tipos por él. Sé que es difícil para un hombre duro y honrado como usted tragar, pero Landy quiere deshacerse de usted antes de las elecciones. ¡No! Tiene que hacerlo. El gobernador ha conseguido una copia del periódico de Jeff Rose. Pues no pienso cargar yo solo con la culpa de todo esto. ¡Él es tan culpable como yo! Eso es lo que tiene intención de hacer. Va a limpiar la casa de arriba a abajo. Va a limpiar la ciudad.
Va a demostrar a la gente que es un hombre recto y honrado, que fue engañado por un par de granujas como usted y el sheriff Barnes. ¡Barnes! Landy ha contratado a un pistolero para matarle. Bueno, supongo que a usted le tiene más cariño. Discúlpeme. Estás borracho, Amos. Fuera. Inténtalo, Nard. Estamos juntos en esto. No vas a deshacerte de mí. Pero, Amos, ¿de qué demonios estás hablando? Nadie va a deshacerse de ti. No. Veamos. Aunque podría ser una buena idea que empezaras a pensar en retirarte, ¿sabes? Podrías marcharte a California y tomarte las cosas con calma. No vas a quitarme de en medio. Tengo todos mis documentos escondidos. Y si caigo, voy a arrastrarte conmigo. Le golpeó como una descarga de perdigones. El viejo juez Polk debe de estar volviéndose loco. Solo faltan 3 días para las elecciones y Landy no parece ni siquiera molesto. Bueno, de algo podemos estar seguros. No es estúpido. Sí, en cualquier momento empezará a tomar cartas en el asunto. Estoy un poco preocupado por el juez Polk y el sheriff Barnes. Se están comportando de un modo muy peculiar. Me temo que alguien o algo les está molestando. El juez está muy asustado por algo, eso está claro. Sí, yo creo que el sheriff está un poco tenso por culpa de ese viejo pistolero que le sigue noche y día. ¿Por qué no le sigues tú también? Quiero saber con quién habla y a todos los sitios a los que va. Y, Tucker, tú sigue al juez del mismo modo. Sheriff, el alcalde Landy me ordenó que le siguiera y... Pensó que el viejo no podría acabar conmigo y te contrató a ti para matarme. No, espera un momento. Si espero más, estaré muerto. Dos ayudantes menos y quedan otros dos. ¿Siguiendo? Solo lo estoy vigilando, juez. No hace falta. Yo también estoy vigilando a su señoría. Y yo le estoy vigilando a usted. Vosotros podéis marcharos. Mis órdenes de seguir al juez vienen del propio alcalde. ¿El alcalde te ha mandado seguirme? Es gracioso. El alcalde me encargó a mí el mismo trabajo. Esta es una ciudad muy confusa. Es imposible saber quién va por quién. Landy no contrataría a un viejo cabeza de chorlito como usted. No cuando nos tiene a nosotros. Tal vez yo pueda disparar mejor que vosotros. Tengo $100 aquí que dicen que puedo. ¿Queréis igualar la apuesta o pasar la pelota? Yo no tengo $100. Yo tampoco, pero me gustaría conseguir lo suyo, señor. Entonces apostaos a vosotros mismos. Yo pondré los $100 y si perdéis vosotros os iréis los dos de la ciudad. Bien. Yo veo esos 100. Espera. ¿Cuál es el juego?
Caza de pájaros a distancia para demostrar la precisión en la oscuridad. ¿Caza de pájaros? Sí. ¿Qué pájaros? ¿Veis esa bandada de pájaros que se acerca? Voy a darle a ese ganso macho. Y vosotros escoged al pájaro que queráis de la bandada. Supongo que sufrís de lo que se llama ceguera nocturna. Tal vez deberíamos probar con algo más fácil, como disparos a tres bandas o a rebotes. Eso es, lo intentaremos. Venid conmigo. Bien. ¿Veis esa luz de ahí, en el salón de Cassie? Voy a disparar a través de la puerta y a apagar la luz. La bala va a rebotar contra esa estufa. Cruzará la calle. Golpeará ese picaporte de delante de la tienda del herrero. Volverá a cruzar la calle. Dará en la campana de esa tienda. Volverá hacia mí. Y yo atraparé la bala de plomo con los dientes. Bueno, no hay un hombre vivo que sea tan bueno. ¿Sabéis? El tiro me ha salido un poco desviado. Si no hubiera atrapado esta bala con los dientes, habría pasado de largo y os habría dado. ¿Y ahora queréis probar suerte? ¿O preferís montar en vuestros caballos y marcharos? Está bien. Nos marchamos. Deberíais buscar un buen trabajo en el este. Por supuesto, no habrá motivos para ningún tiroteo. Esto ya no es seguro. Todos mis ayudantes están muertos o han abandonado la ciudad. No tengo ningún apoyo. Tú mismo le disparaste a uno. Bueno, pensé que... Alguien me dijo que... Pensaste. Alguien te dijo. ¿Pero qué es lo que te pasa, Clyde? ¿Te estás desmoronando o algo así, Clyde? Este trabajo se te ha quedado demasiado grande. O tal vez no quieras formar parte de la nueva administración cuando sea reelegido. Mi precio ha bajado, señoría. Ahora son $50. Bien, lo aceptaré. Y pagaré la diligencia hasta México. Por una buena y valiosa cantidad, aquí entregada, por la presente le entrego el derecho, título, honor y los elementos de mi cargo, y que lo que el Todopoderoso ha unido no lo fastidie el hombre. En el plazo previsto, 2 días antes de las elecciones. Pero Landy sigue aquí. Creo que es hora de hacerle una pequeña visita. Caballeros, 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 adelante, entren, entren. Estamos un poco apretados aquí, pero estoy seguro de que podremos hacerles un sitio. ¿Qué se les ofrece? Venimos a echarle de la ciudad. Oh, vaya, pensé que ya habíamos solucionado esa tontería. Estás acabado, Landy. El juez y el sheriff acaban de irse en la última diligencia. Oh. Bueno, es una pequeña pérdida. De hecho, me permitirá administrar mis influencias cuando sea reelegido. Sangre nueva. De hecho, debo darles las gracias por ayudarme a limpiar mi casa. Sin su juez fanfarrón y su sheriff pendenciero, la gente empezará a saber lo que es ser libre. Sí, tal vez la gente no la reelija. Creo que la gente votará lo que yo les recomiende. Ya no puedes asustarles para que te voten. Tus pistoleros han dejado la ciudad. No tienes ninguna protección. Ahí es donde se equivoca. Sabe, al principio estaba desconcertado, pero entonces descubrí de repente lo que estaban planeando, caballeros. Así que nombré a un equipo de asociados totalmente nuevo. Y ahora
No me queda más remedio que pedirles que se vayan de la ciudad. ¡Ya! ¡Al mediodía! Es un farol. Caballeros, permítanme que les presente. Estos hombres son los pistoleros más sanguinarios que hay en el oeste actualmente. Big Red Connors. Little Billy Ford. Los hermanos Barton. Frank Mays. Leif Jordan. No sirve de nada. Cariño, casi habíamos acabado con Landy. Esta vez lo conseguiremos. Por favor, papá. Dijo que teníais que estar fuera de la ciudad a mediodía y ya casi es la hora. Las cosas están mucho peor que al principio, capitán. Jeff, ahora no podemos echarnos atrás. Hemos conseguido el apoyo y el respeto de toda la ciudad. Y están dispuestos a votarte. Pero, papá, ¿de verdad crees que un puñado de Rangers puede enfrentarse a una banda de salvajes forajidos? Mis hombres están preparando ahora nuestra primera línea de defensa. Esta ciudad recordará durante mucho tiempo el tiroteo del corral de Cassie. El sol está casi en lo alto. Cuidado con ese espejo, chicos. Hice que me lo trajeran desde Nueva York en los buenos tiempos. Tranquila, señorita Cassie. Si lo rompemos, le traeremos uno más grande y mejor de esa elegante casa de venta por correo llamada Monkey Wars. Agradecemos su ayuda y que nos permita usar su establecimiento. Solo me preocupa que va a sufrir considerablemente. Bueno, no puede sufrir más de lo que ya está sufriendo. Bien, creo que será mejor que se vaya al almacén. Oh, buena suerte, capitán. Gracias. Con ellos. No están escondidos ahí dentro. Al parecer nos han tomado en serio mi advertencia. No creía que fueran tan estúpidos como para pelear. Bueno, esto no nos llevará mucho. Entrad ahí y decidles que se suban a sus caballos y se larguen. Estamos en esta habitación. ¡Salgamos de aquí!
pesado y empujad. Esperad. Usemos ese piano. ¿Te han dado? No, me ha pillado desprevenido. ¡Fuera de la calle! ¡Hacedles salir! Muy bien, empujad. Parece que tienen un ejército. ¡Vámonos de aquí! Se dirigen a El Dorado. ¡Fuera de aquí! No quiero que haya un tiroteo en mi local. Es una pena. Es el mejor lugar de la ciudad para esconderse. ¡Y ahora entra ahí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Yo subiré a ver si puedo ver lo que hacen. Vosotros quedaos aquí abajo. ¡Quieto! ¡Sabrás lo que es bueno! Aquí hay otro. Vamos fuera. Ahí va ese fanfarrón que nos contrató con nuestra paga. Si nos dejáis coger nuestros caballos, le atraparemos antes de que se aleje. Aquí no hay lugar para vosotros. Podéis iros. Pero no queremos que volváis. No se preocupe. Atracar bancos y asaltar minas es más rápido y más fácil. Y la paga es mucho mejor. Gracias al valor del capitán Hayes y sus valientes Texas Rangers, esta ciudad puede contemplar ahora con ilusión el comienzo de una nueva era. Como vuestro alcalde recién elegido, prometo un nuevo día que durará mucho, mucho tiempo. Agentes del orden honrados, verdadera justicia en nuestro tribunal. Tal vez nunca seamos una gran ciudad, pero seremos pacíficos, tranquilos y felices. Criando a nuestros hijos en un ambiente libre de juego, vicio y corrupción. Y para borrar completamente nuestro sucio y empañado pasado, cambiaremos el nombre de muchas cosas. Bueno, creo que es hora de que nos marchemos. ¿Quieres que te ayude a subir a ese caballo, viejo mustio? Si alguno se enfrenta a un ahorcamiento, estaré encantado de llevar vuestro caso. Ahora soy un juez de $50. Estoy orgulloso de vosotros. Sois la mejor compañía que jamás ha mandado un hombre. Eso va por mí también. Espero que volváis todos muy pronto. La próxima vez haré mi baile de la araña para vosotros. Me encantaría estar aquí, señorita Cassie, esa próxima vez. Si nos necesita, si no ha pasado mucho tiempo. ¡Atención!
donde yo tomo el camino hacia el sur, hacia Abilene. Si yo me dirijo hacia el este, llegaré al territorio de Oklahoma. Yo calculo que si voy por el camino que está entre los dos, debería llegar a algún lugar cerca de Kansas City. ¿Recordáis aquellos dos jóvenes que os dije que estaba entrenando en Texas? Sí. Tienen solo 7 y 8 años y son mis nietos. ¿Para qué los entrenas? ¿Para que sepan trucos? Creo que todavía puedo enseñarles unas cuantas cosas, como no cometer algunos errores que he cometido yo. Las cosas siempre son así. Cuando un hombre empieza a dar buenos consejos, no está dispuesto a dar más malos ejemplos. Pues yo no he oído que hayas ganado ninguna batalla en Oklahoma. Bueno, he empezado unas cuantas desde que estoy allí, pero no estaba ahí para acabarlas. ¿Sabes, sargento? Debe de ser agradable tener tu propia casa y familia y ver cómo crecen tus nietos. Yo tengo una especie de familia en Kansas City, los viejos de esa residencia de ancianos. Podríamos acogerte en Abilene, George. Tenemos muchas habitaciones en las que podrías... No, gracias, sargento. Volveré a Oklahoma y buscaré un nuevo salón. ¿Sabéis? Desde que he estado aquí, he recuperado mi viejo don con las cartas. Tal vez tenga un golpe de suerte cuando llegue allí. Creo que tengo bastante que contar cuando vuelva a casa como para que me dure el resto de la vida. Me habían acusado de contar cuentos chinos, pero esperad a que oigan este. Bueno, creo que será mejor que nos pongamos en marcha. Hasta otra. Suerte, muchachos. Bueno, hasta otra, Rangers. Nos reuniremos pronto. Seguro. Sí. Sí, hasta pronto. Hasta pronto.